Hola chicos, hoy os traigo al canal un reloj de la marca XMILE Sabéis que me gustan mucho los analógicos digitales Es una cosa que normalmente a la gente no le gusta mucho los relojes analógicos digitales y os, Me faltaba la marca XMILE en el canal y hoy la traigo Pero lo importante del vídeo, además de este revisado que prácticamente lo he usado durante solo una tarde Y os he hecho este montaje, un montaje muy interesante Es la experiencia de compra, las conclusiones que hemos ido sacando Cosas flecos que quedaban de contar sobre Miravia también. Espero que os guste el vídeo. La verdad es que comprar este reloj por 4 euros es una locura. No se sabe cómo va a acabar esto de Aliexpress porque es que estas cosas no son normales. Pues nada chicos, dentro vídeo. Bueno pues vamos a hacer el unboxing de este reloj. Reloj XMile. Eh, vamos a ver lo más importante de este vídeo pues es la experiencia de compra. Este vídeo no pensaba hacerlo en este momento, pensaba hacer un revisado de un reloj XMile mucho más adelante, después de probar el reloj. Pero me ha llegado, me ha sorprendido lo que es la calidad del producto por el precio y os, me he ido a una zona exterior he estado una tarde con él, lo he probado más o menos. He tomado unos planos bonitos y os traigo lo que son unas primeras impresiones de este reloj. Esto no es un revisado como tal, son las primeras impresiones y sobre todo la experiencia de compra. Iba a pertenecer a un vídeo que iba a ser la experiencia de compra en AliExpress, en AliExpress Choice, esta nueva plataforma que está saliendo de AliExpress en los últimos meses, hace tres o cuatro meses que ha salido y que está sorprendiendo bastante. Eh, se supone que los envíos iban a llegar en diez días y de eso se trataba de comprobar varias cosas y las, las, los resultados de estas pesquisas que ha realizado pues no acaban de quedar muy claros. Ellos dicen que van a tener su propio transporte que ellos van a manejar sus productos desde y moverlos a sus propios almacenes, trabajarlos allí y luego distribuirlos. Y tienen su propio servicio de paquetería. Pero la primera cosa que sorprende es que en este caso te lo meten por Caniao y Caniao y, y me lo ha traído pues el la cartero de correos. La primera cosa que sorprende, porque se supone, y en muchos casos ellos hablan de mixelcar o algo así, que es su propio tipo de transporte. Y van a tener ahí sus transportistas, los típicos muchachos que van en un patinete eléctrico, que van en bicicleta, o gente de GLS, no está claro, y volvemos a lo mismo, lo mismo que pasaba antes, no está nada claro. Y al final, pues me lo ha traído correos y tampoco podemos sacar muchas conclusiones. Eso sí, los plazos los han cumplido, diez días, a través de un pH, un paquete ligero, que lo que tiene que hacer el cartero es pasar un código y entregártelo en mano y si no cabe en el buzón y no estás, pues te mandan ir a por él a la oficina. Ese es el formato en este caso, pero es que yo no esperaba eso. Y se puede presentar en tu casa, como me está pasando Correos Express CTT, que es la empresa privada la Unión de Correos España y Portugal, se puede presentar eh, GLS no está claro quién se te va a presentar, un muchacho en un patinete con una mochila, así que las mismas co cosas que nos las mismas eh, cosas que ya nos pasaban antes, eso sí, los precios son realmente sorprendentes. Tened en cuenta que este reloj, este reloj a día de hoy cuesta 6,75 euros. Eh, tenéis esta opción, seis con setenta y cinco euros a día de hoy. Si esperáis los 10 día días, si y esperáis menos días, unos cuantos que son siete o ocho días más, os, eh, si, si no queréis esperar, os van a cobrar unos dos euros y medio más por el envío. Sinceramente, para lo que es, merece la pena. Merece la pena. Eh, ahorraros el, el, esos gastos de transporte porque este reloj ya luego más adelante lo he dicho también en una parte del vídeo en Mirabia está a 14 euros menos gastos de envío y en lo que es la plataforma eh, Aliexpress 17,99 bajo todos estos parámetros tanto por 6,95 me parece una locura bajo los 17,99 sería un precio sorprendente y muy justo también me he dado cuenta que hay una plataforma que se llama Temu, una nueva plataforma de estas de ventas de productos chinos, que usa este reloj como gancho. Yo creo que este es un reloj fabricado en masa, a lo mejor uno de los relojes más vendidos de la historia de Xmael. No sabemos exactamente quién es Xmael, porque podría ser el mismo Xmael. Eh, los relojes se parecen muchísimo, las calidades son prácticamente las mismas. Y hay una plataforma que se llama Temu que usa este reloj como gancho para que te la descargues y empieces a comprar productos. Es una plataforma nueva. Bueno, pues más cosas que os presento. Este es el manual del reloj. El reloj pues, va a venir ahí colocado, simplemente protegido por plásticos. No merece la pena ser enseñado. Ya digo que es la presentación y el envío más barato. Pues ahí veis, es el modelo 8007. Ahora estamos en esta campaña de verano de AliExpress. Es un auténtico galimatías moverse por la nueva, la nueva aplicación de AliExpress con todos los cambios que lleva y los precios. Pues los chinos han tirado absolutamente los precios. La verdad es que todo lo que viene desde Amazon Choice. Eh, está a unos precios increíbles eh, hay, están, están apareciendo muchos cupones pero los cupones te los va dando lo que es la aplicación de repente te manda un mensaje y ahí tienes un cupón de 3 euros un cupón de 9 euros hay cupones que los puse en el apartado de la comunidad todos funcionan más o menos y te llegan a pasar cosas como que te han entregado sin darte cuenta un cupón de 9 euros y te encuentras un Pagani Design, no sé de dónde sacan esos Pagani Design, un Pagani Daytona que te lo marca por 45 euros, que ya de por sí es un precio alucinante porque esos Berni que yo he traído al canal ya costaban 70 euros. Pues ya de por sí, no sé de dónde salen esos Pagani. Eh, en concreto... Si me ha llegado a colocar uno a 31, por supuesto no lo voy a comprar porque tengo muchísimos parecidos. Pero vosotros podéis tener un Pagani de cuarzo con un calibre VK 53, creo, por 31 euros. Y yo ya no soy una persona premium dentro de AliExpress. Ya sabéis que compro ahora muy poquito en AliExpress. Y me están dando esos cupones. Pues así os va a venir el reloj. Le he quitado los plásticos porque le he hecho un revisado relámpago en una tarde. Y la verdad es que merecía el revisado. Venía con una etiqueta de Xmile, pero se me ha perdido. No sé, no, no se me ha perdido por la emoción de, de grabar deprisa lo que es el vídeo. No sé dónde está, así que no lo vamos a sacar. Pues este es el reloj Xmile que hoy os traigo al canal. Ahí lo podéis ver. Y le vamos a hacer ahora, pues lo que es el revisado: un revisado eh, que me lo he trabajado un poquito. Pues vamos con las características técnicas de este reloj, Xmile 8007. En Aliexpress cuesta 6,95 euros. En Mirabia cuesta 14 euros. Y en Amazon nueve. Por tanto, más o menos el precio de 14 y 17,99 sería el puesto, el, el, el precio real, impuestos incluidos, todo tipo de... Formas legales de tratar el producto, incluido el transporte, nos saldría más o menos los dos relojes porque a estos 14 euros habría que sumarle 3 euros a esos 18 euros. Este sería el precio justo de este reloj. Así que al precio al que yo lo he comprado me parece una locura comprar esto por 4 euros, aunque lo tenéis por 6,95. Eh, la caja es de plástico de 54 milímetros con un grosor de 20 milímetros. La correa es de poliuretano de 22 milímetros. La hebilla es metálica cepillada y grabada y eh, eh, tiene cierta seguridad tras las sensaciones que transmite el añadido de la hebilla. La tapa trasera es roscada, es atornillada con los tornillos escondidos tras un bisel que lleva un añadido plástico para mayor comodidad quedando debajo de la pulsera. La tapa trasera es cepillada y es de acero inoxidable, resistente a 50 metros. Eh, viene el número del modelo y este tipo de cosas. El cristal es acrílico, un cristal que se puede rayar con facilidad, pero también lo podemos pulir con poliwatts con gran facilidad. Tengo mis dudas sobre el bisel, si el bisel es real o es simulado, pero bueno, bisel con tornillos, los tornillos. Los que están colocados en la zona de arriba del bisel están, son claramente simulados. El bisel es de plástico, un plástico duro muy similar en la calidad, que es sorprendente, para que veáis que tampoco es que sean tan buenos, por ejemplo, la calidad del Casio AE 1500, es un plástico duro de ese estilo. Hay un anillo exterior con los minutos de la hora de 10 en 10. Tenemos índices aplicados y los números... 12 y 6 números arábigos también aplicados. Se están aplicados, eh, ojito. No de una forma muy, muy lograda, pero sí que están colocados y aplicados. Vamos que si te picas bien te das cuenta que están colocados de una manera un poco burda. Botones de plástico. Ellos declaran acero inusual, pero son de plástico con un laminado de metal. Dan buenas sensaciones. Las agujas son tipo espada y tipo obelisco, más o menos. Es difícil diferenciar las agujas de los relojes la subesfera es simulada eh, tenemos las funciones pues, propias de calendario que incluiría día y mes, día de la semana hora, hora con los segundos en la parte de abajo se ve muy pequeña va en negativo, tenemos un cronómetro tenemos alarma y tenemos luz tipo LED solo se iluminarán los, las zonas digitales del reloj reloj resistente a 50 metros y lo interesante de estos relojes es que llevan un calibre japonés este calibre japonés normalmente es un millota básico un seiko edson lo vimos cuando desmontamos el reloj X-May, ese analógico digital luego os lo enseño así muy de pasada porque este reloj es muy superior a ese si, si decíamos que era sorprendente lo que eran capaces de hacer unos años después han mejorado mucho pero mucho mucho Pese a ser un auténtico fusilamiento de un reloj g no sé qué modelo g será en concreto. Los G-Shock no son mi tema favorito. ¿Y por qué? Porque ya hay gente que hace muy bien los vídeos sobre g Son vídeos complicados. Y realmente, si te quieres dedicar a los g vas a poder tener 6, 7, 8, 10 g porque son caros. Y normalmente te vas a ir adentrando dentro de los que shock y vas a ir comprando cada vez los más caros. Y va a ser una cosa muy aburrida tener 8 o 10 relojes buenos en tu colección. Y esto es un canal de YouTube, vive de lo curioso y de eso se trata de crear contenido. Eh, por tanto, al ser un reloj analógico, digital, pero analógico con una corona, pues eh, tendremos debajo una placa digital y debajo de esa placa estaría colocado un calibre de cuarzo más o menos los dos llevarían baterías diferentes tendríamos una grande de botón una CR25 una CR2032 ya sabéis y debajo habría mejor que quitar tornillos y estar bastante echar bastante rato tendríamos lo que son una batería eh, 6026 SW típica de un reloj de cuarzo Pues nada, ahora como un amigo os voy a hacer el revisado. Lo primero, decir que no se sabe cómo, debía de ser una oferta flats. Ahora aparecen muchas ofertas flats y algún cupón que debía de tener se me ha quedado en 4 euros. Fijaos, un reloj de 18 euros por 4 euros. Prácticamente me lo han regalado. Lo podéis comprar por 6,95 y por 9 euros más o menos si queréis pagar lo que es el envío. Bajo cualquier circunstancia es una locura por este precio, aunque sea un fusilamiento absoluto de un reloj. Casi vete tú a saber cuál es. Pues aquí tenemos el reloj, es un reloj de 54 milímetros. Las sensaciones del reloj son las de un reloj de 50, tranquilos. Es un reloj grande, resulta muy cómodo. Es un reloj bastante ligero también. Y bueno, tiene un bisel fijo, como podéis ver, un bisel fijo que he dicho antes en las características técnicas, que es un plástico muy similar, un plástico duro, como están fabricando pues, los Casio A1500, estos tan famosetes. Eh, tenemos un cristal del tipo acrílico, ahí lo veis, tampoco es que sea ninguna maravilla, tampoco nos van a dar un cristal mineral, esto se puede rayar con facilidad, pero también lo podemos pulir en cuatro segundos y lo arreglamos y lo dejamos perfecto. Es un reloj analógico digital, por tanto, eh, es, es, es un analógico digital de estos con corona mucho más sencillo de poner en marcha. Lo pones en marcha en cinco minutos. Y la puesta en marcha del reloj este, según el módulo que lleva, pues se ve que es exactamente igual como pondrías en marcha un F91, para que veáis de Casio, para que veáis la sencillez de lo que aquí nos quieren vender. Un producto facilísimo que en cinco minutos colocas en hora y que mueves la corona, lo emparejas, lo que es el sistema analógico, y lo tienes funcionando perfectamente. He tardado cinco minutos. Las agujas, como veis, son de tipo más o menos espada y obelisco. Eh, tienen una pequeña marquita ahí a la mitad. Eh, son detallitos que no están nada mal. Normalmente estos relojes, como el otro que tengo X-May, en el canal, eh, el mecanismo analógico es algo ruidoso. Eh, así que si lo colocáis en la mesilla de noche, pues a lo mejor podéis sentir el movimiento del segundero a lo largo de toda la noche es un reloj en negativo pero no es un negativo imposible de ver como otros que os he traído al canal eh, no se ve mal del todo aunque en lo que son las, los compartimentos donde va todo lo analógico me gustaría que fuesen mucho más grandes respecto a lo que es la hora que está en ese casillero tan pequeño de ahí abajo esa subesfera es simulada que tenemos ahí Simplemente es una donaró, tiene un riot, dentro de ese riot van índices aplicados. Estos índices aplicados tienen una textura que no está mal. Luego tenemos en una parte exterior de lo que es el, un anillo. Este anillo, como podéis ver, tiene lo que son los minutos de, de 10 en 10 de la hora. Los índices del reloj tienen textura un poco un poco grotescamente colocado, pero eh, tienen relieve y están aplicados y qué más podemos decir ahí veis el bisel un bisel protector el reloj es un reloj que realmente es gigante pero eh, es un reloj que no vais a poder usar seguramente en invierno porque es tan grande que los propios puños de las camisas y de los abrigos os va a hacer imposible de usar pero en verano es un reloj realmente cómodo Aquí podemos ver que ellos declaran que estos, torne, estos botones, estos botones que tenemos aquí son de acero inoxidable, no son para nada de acero inoxidable, tampoco el de la corona. Eh, son de plástico con un laminado encima de metal, pero de, transmiten buenas sensaciones. Y realmente pagar 15 euros por este reloj sería también bastante honesto. Dentro de, de, de el ser súper deshonesto, comprar un fusileamiento semejante. Pero es un reloj como siempre se dice para estos casos, un reloj duro, respecto a que no te va a pasar nada si se te rompe, porque lo vas a golpear, te va a importar tres pepinos que se raye, es pues eso, para si quieres un reloj duro de verdad, te vas a comprar un G-Shock, Esto es para lo que es, para trabajar y para no poner en riesgo tus relojes realmente importantes si vives en zonas donde hay mucha delincuencia. Y más cosas, estos tornillos que veis aquí colocados son simulados en el bisel, ahí lo podéis ver. Otra cosa bastante curiosa que tiene el reloj, para mí es un defecto. Tenemos una tapa trasera atornillada, pero los tornillos van escondidos por ahí dentro, de esta parte desplegable, que, nos, que del desplegable de lo que es el. Bisel fijo, más o menos es como una prolongación. Estos tornillos de aquí parecen que no son simulados. Habría que quitarlos para poder acceder a los tornillos, pero simplemente podríamos hacer así y hacer un apaño para poder acceder a lo que es la tapa trasera, tapa trasera tornillada. Viene escrito Exmael 8007, resistente a 50 metros, cepilladita. Se ve por ahí unas juntas tóricas resistentes solamente a 50 metros y nos indican que es un calibre japonés, será un calibre Exxon de lo más básico. Pues esta zona de aquí no, hace que se asiente mucho mejor en lo que es la muñeca, pero bueno, es una incomodidad respecto a eso, acceder a los tornillos. Tenemos una pulsera de poliuretano, una pulsera de 22 milímetros, que puede ser de lo mejor que tiene el reloj, es un reloj muy equilibrado, una pulsera sorprendente. Eh, son 22 milímetros, mm, nos declaran que esto es, esta hebilla es de metal, no declaran que sea acero inoxidable, pero fijaos cómo nos dan una hebilla que está grabada y con este sistema de anclaje de seguridad que nos hace que el reloj quede muy cómodo colocado en la muñeca. Me coloco el reloj en la muñeca para veáis cómo que para que veáis cómo queda y la verdad es que sienta bastante bien es bastante cómodo no se clavan en ninguna parte las coronas ni los filos ni el reloj tiene filos la pulsera es sorprendente la calidad de esta pulsera es mejor que la de muchos Casio Casios que cuestan treinta cuarenta cincuenta euros eso lo puedo asegurar y ya veis que bien queda colocado en la muñeca. Es enorme, pero no hace tope por ningún sitio. Mi muñeca es de 17 centímetros. alrededor es de, El reloj es de 54, pero las sensaciones que transmite es de 50. Pues vamos con las funciones del reloj. Esto más o menos se movería como un casio F91. Es sencillísima la puesta en marcha. Una pena que se vea tan pequeño lo que es la hora. Vaya seguramente seguir el reloj en su formato analógico, como pasa con todos estos relojes. Para eso le meten el negativo. Ahí tenemos el crono. Con estar, le damos a estar, encendemos el crono ahí bien pequeñito abajo, todo funcional. Apagamos y con el de abajo reseteamos. Si es que hasta nos lo dice. Siguientes funciones. Ahí tenemos la alarma. Y ahí ya se nos colocaría la latiendo para el cambio de hora. Tocaríamos el botón de estar, el botón de reset. Iríamos cambiando poco a poco todo de una manera sencillísima. Y bueno, pues la corona. por pues la corona es una corona. Ahí lo veis. No es que tenga una grandísima presión de agujas y se nos va un poquito lo que es la sensa... Hay que ser cuidadoso, lo vamos a cuadrar a las 12 se nos puede pasar un poquito y cerrar lo cuadramos a las 12 y ahí lo tenemos lo emparejaríamos con la hora que queremos 8 y 29 ahora os voy a enseñar el lumen del reloj pues ahí lo tenemos por cuatro pavos nos da lumen es algo sorprendente estos chinos con estos chinos flipas bueno pues ahí tenemos lo que es la, el dispositivo led del reloj también sorprendente, pensaba que esto no era funcional, pero mira, por lo menos en plan bonito de iluminación queda una gozada lo que es en él. Las sensaciones de más se mantiene durante uno, dos, tres, pues ahí lo tenéis. Realmente sorprendente. Estos es de smile, intenté la colaboración y siempre dicen que no. Pero bueno, me da igual. La verdad es que ha sido divertido el proceso. Quería tener un reloj smile y lo hemos traído al canal. No, o sea... Pues vamos con la última parte del vídeo. Os voy a enseñar relojes analógicos digitales de estos con la corona independiente, que son los que más me gustan a mí, muy cómodos de poner en hora y de manejar. Este es un reloj de la marca Coleman, todo de acero inoxidable. Si queréis, os puedo hacer un revisado porque pertenece a los primeros revisados hace muchísimos años del canal y merece un revisado mucho más profundo. Es un reloj que le tengo cariño. Y aquí lo podéis tener poder ver. Y esto no sé si se fabrica marca de relojes y de productos de camping, de botas, de material de alpinismo. No sé si se fabrica en concreto este modelo. Yo creo que no, pero un reloj muy interesante, también con doble batería, cada una independiente. Este es un reloj X-May. ¿Tenéis el revisado? Bueno, el revisado no lo hicimos revisado, le cambiamos la batería ahí más o menos en un vídeo. Y ahí veis las mejorías que han realizado. Este reloj es infinitamente que os traigo hoy superior a este otro. Se ve en absolutamente todo lo que es la construcción del reloj. He comprado un reloj Sanda para a ver cómo es un este modelo en concreto típico, lujoso, en dorado, eh, de Casio. La competencia es Sanda y le he comprado, pero sin la corona eh, manual, la corona. Sin, sin corona para que lo, lo podamos poner en marcha y sea un auténtico sufrimiento ponerlo en funcionamiento sin ningún tipo con ese, ese tipo de relojes son muy difíciles de configurar pues fijaos lo que ha mejorado y lo que han mejorado los chinos con los relojes actuales la mejoría enorme de este x XMILE respecto a este may ahora en esta parte del vídeo pues quejas sobre mirabia este reloj lo voy a revisar este fin de semana me está encantando eh, había comprado un analógico digital, os puse un cupón en la comunidad, un cupón maravilloso que funcionaba en ese momento y compré ese Casio, ese rabia en que se me quedaba el reloj de 19 a 15 euros y los señoritos de, de distribuciones J García, pues con la excusa de que no tenían stock. Y pues me, me cancelaron lo que es la compra del reloj. Primera queja sobre Mirabia. Mantienen anuncios y los mantienen y no los eliminan. El anuncio sigue allí, pero el reloj no te lo venden. Por su culpa o por culpa de alguien me quedé sin poder disfrutar de ese cupón. Era un cupón muy interesante de 3 euros. Segundo problema con Mirabia. Eh, tengo un reloj eh, que compré un Casio para el canal. El reloj para papá, creo que es la tienda, se me quedó en 25 euros. Un reloj interesantísimo porque no hay casi revisados. Me hacen el primer intento a través de Correos Express el jueves pasado y estamos a miércoles de la semana. Siguiente, y si no me hacen el segundo intento, intento llamar a Correos Express, te pasan por una operadora, es imposible contactar con Correos Express y si no encuentras el punto justo donde tienes que hacer la solicitud en la página web. Imposible contactar, pero es que es imposible, ¿eh? por más que lo he intentado. Y luego te dicen el vendedor, creo que este, este vendedor que os he dicho, los envíos de Mirabia, de esos envíos se encarga lo que es mirabia como tal ellos no tienen nada que ver por eso el, eh, los precios son tan bajos, tan bajos y los envíos son gratis trabajan con mucha gente un día se te presenta CTT Express otro día GLS y en este caso Correos Express se supone que los envíos de mirabia los envíos de en este caso los envíos de Correos Express se los van a quedar se van a quedar ese reloj 8 o 10 días y si no me encuentran en un segundo intento, que vete a saber cuándo me lo van a hacer, me dan me, me me lo van a avisar en una oficina de correos, pero es que retienen un producto y no puedes ir a la oficina, no te dan una razón, te tienen pendiente y es un reloj importante para mí para el canal. Y me hacen perder el tiempo. Y luego intentas contactar por teléfono con rabia y no contesta absolutamente nadie. Como pasa siempre. Eso ya se contaba con ello. ¿eh? Ya os lo digo yo. Como pasa con el especie. Hablar con maquinitas y con programas informáticos que no contestan absolutamente nadie. No hay nadie detrás. Pues ya he contado todo mi rollo. No son conclusiones realmente... Claras, hay que seguir comprando en AliExpress Choice, intentar averiguar por qué en esta campaña de verano los precios han sido tan baratos. Y la verdad es que yo estoy recibiendo colaboraciones y no tengo mucha emoción por comprar. Comprar alguna cosa, hay más cosas por ahí perdidas. Las conclusiones no creo que vayan a ir mucho más allá de lo que yo os he traído hoy. Así que aquí tenéis un reloj que realmente si pagáis siete euros, si pagáis 17 euros, es flipante lo que recibís. Y que la verdad yo me he quedado sorprendido y he querido subiros. No pensaba hacer ni el vídeo en concreto. Sería un reloj de estos de tantos que aparecen en las comparaciones del canal. Pero es que me ha sorprendido mucho. Y espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a pedir que os suscribáis al canal. Deis a la campanita de like. Comentad lo que queráis. Ya me contaréis si os gusta este tipo de dinámicas que lleva el canal. El canal de Víctor. El canal de vuestro amigo de siempre el reseñador. Un saludo, nos vemos próximamente.